Hola chicas, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Mundo Floral de Fomi, bienvenidos al Facebook Live, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, les traigo un excelente proyecto el día de hoy. Vamos a poner un poquito de música, de la que no tiene derechos de autor. Bienvenidas. ¿Desde dónde nos ven? Hola Mirna, buenas tardes. Saludos Estados Unidos. ¿De qué estado de Estados Unidos, Mirna, nos ves? Gracias Mirna por estar al pendiente de nuestro Facebook Live de Texas. Soy mexicana. Excelente Mirna. Saludos hasta Texas. Bueno chicas, a las 5 en punto vamos a dar inicio con el proyecto del día de hoy. Recuerden que nosotros tenemos nuestro Facebook Live los jueves a las 5 de la tarde y los viernes a las 5 de la tarde por mi canal de YouTube, Mundo Floral de Fomi. Así es que las invito a visitar mi canal, se llama Mundo Floral de Fomi. Bueno, vamos a seguir revisando los mensajes. A las 5 en punto damos inicio con el proyecto del día de hoy. Vamos a realizar un panel con follaje artificial. En unos momentitos más les voy a presentar el material que vamos a usar en este proyecto. En mi canal de YouTube tengo 38 tutoriales de cómo elaborar flores con diferentes moldes de aluminio de la empresa Florateva. También tenemos facilidades de pagos, tandas o ahorros, caja de ahorros se le llama. Los que no puedan o no tienen la posibilidad de comprar los moldes al contado, les estamos dando esa facilidad de pagos. Ya iniciamos tanda con 10 personas, se pagan 200 pesos por semana, por 10 semanas, y ustedes escogen los moldes de su preferencia, los que más les gusten, los que les hagan falta. Quién más se ha conectado? Que envíe mensajito, ¿desde dónde nos ven, chicas? Me encantó este panel que realicé para ustedes. Ya lo tengo avanzado, les voy a dar la explicación de cómo ir armando el panel y está precioso, precioso, me encantó. Ese va a ser para mí, no vas, o sea, si alguien quiere uno para venta
para comprármelo, se lo puedo realizar. Pero este exclusivamente lo armé para mí. ¿Quién más está conectado? Ya tenemos 12 conectadas, 10 conectadas. ¿Desde dónde nos visitan? ¿Desde dónde nos ven, chicas? A ver, voy a ver aquí unos mensajitos. A las 5 en punto damos inicio con el proyecto del día de hoy, chicas. A ver, ¿qué otro mensajito tenemos? Lo estoy viendo también a través de la computadora. Sandra González desde Tijuana, saludos hasta Tijuana, Sandra González, muchísimas gracias, chicas, por conectarse a esta hora de la tarde del día jueves 29 de julio del 2021. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus casas, a sus hogares, que se den un tiempo de aprender cosas nuevas, interesantes. Recuerden que todos aprendemos de todos. Dos minutitos y serán las 5 de la tarde, y a las 5 vamos a dar inicio con nuestro proyecto. Así es que tenemos tiempo, cuéntenme. Elizabeth Obregón, hola Elizabeth, buenas tardes desde Monterrey, Nuevo León. Saludos a Monterrey, Nuevo León. Muchísimas gracias por conectarse a esta hora, chicas. Hola, mi Mónica hermosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos hasta Manzanillo, Colima, Mónica. Chicas, recuerden que tenemos nuestra tanda de moldes. Si ustedes no tienen la posibilidad de comprarlos al contado, tenemos las tandas o la caja de ahorro para que ustedes puedan ir abonando en pagos chiquitos y puedan comprarlos y adquirirlos. Son 10 semanas de 200 pesos y escogen los moldes de su preferencia, los que más les gusten, los diseños, los nuevos que están presentando los maestros, el maestro Silvio y el maestro Darío, o si necesitan otro tipo de moldes, pero de la empresa Florateva y de aluminio, ¿verdad? Se comunican conmigo al 8681-566183, 5681-566183, y ahí yo los apoyo, los ayudo, es una atención personalizada para todas y todos los que deseen adquirir los moldes de Florateva. Son las 5 de la tarde, vamos a dar inicio oficialmente a nuestra transmisión en vivo. Bienvenidos al mundo floral de FOMI, Maestra Rivas a sus órdenes, y vamos a trabajar con moldes de aluminio Florateva. El día de hoy, como les acabo de comentar, les traigo un proyecto muy hermoso de un panel de follaje artificial. Si ustedes los han visto, que estos se pegan así en la pared, ¿verdad? Se colocan y se ven bien bonitos esos follajes, esos cuadros. Ay, Rosy Polanco, me preguntas que si hacen envíos internacionales. Actualmente no contamos con envíos internacionales, Rosy, mil disculpas. Solamente es en la República Mexicana, en todos los estados de la República Mexicana. Nosotros hacemos envíos a sus domicilios, llegan los moldes a su domicilio por estafeta. Estafeta tiene un costo de 150 por envío, siempre y cuando no se pasen de 5 kilos de peso. Ok, chicos, bueno, vamos a iniciar presentando el material del día de hoy. Nosotros necesitamos papel bond de este color verde, ¿sí? Papel bond. Los moldes de aluminio de la empresa Florateva.
Este molde son pequeñitos, son del kit de flores pequeñas que está en la página oficial de Florateva. Si tienen dudas, me envían un WhatsApp al 8681-566183. Hola, Vallesa, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿desde dónde nos ves? Este molde es de la flor de campo, así se llama, flor de campo. Son del kit de flores pequeñas, ¿sí? En este momento vamos a usar estos dos moldes. Este molde es de la bugambilia, ¿sí? Con este molde yo voy a elaborar los pétalos o las hojas del follaje para el panel. También con este molde se arman o se elaboran las flores de bugambilia, ¿sí? Las flores y las hojas. Pero yo nada más voy a usar este molde para las hojas, ¿sí? Y para las florecitas que voy a insertar en el panel, en el follaje, voy a usar este moldecito que es de la flor de campo, que se encuentra a la venta en la página oficial www.florateva.com. ¿Ok, chicas? Foaming. Voy a usar este color de foaming. Para las hojas, voy a usar este foaming. ¿Quién más está conectando? Compartan, chicas. Compartan nuestro Facebook Live. ¿Cómo han estado? Cuéntenme, escriban para yo leer sus mensajes. ¿Cómo han estado? ¿Han comprado muchos moldes? ¿Qué moldes les gustaría tener? ¿Qué dudas tienen? Vallesa, saludos, eres mi paisana de Matamoros, Tamaulipas, México. Muy bien, Vallesa. Hola, María Isabel. Buenas tardes, bienvenida. ¿Desde dónde nos ves? ¿Desde dónde nos ves, María Isabel? Denise. Buenas tardes a todas. Este foamy es el que vamos a usar para las hojas. También, fíjense, vamos a usar cristal. Tres tiras de cristal de este color verde. Yo quería usar un cristal más oscuro, un verde esmeralda, pero no tenía. Yo estoy usando lo que tengo, material que yo tengo, ¿verdad? Nada más tenía este tipo de cristal. Miren, este cristal lo vamos a usar. Vamos a usar cristal amarillo. Este cristal es del número 4. ¿Sí? Del número 4, chicas. Número 4, del número 4. Tres tiras de este color verde y una tira de este color amarillito. ¿Sale? La esponjita que todos sabemos, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve? Para pintar. Pintura acrílica verde, esmeralda. Si ven ahí el nombre, esmeralda. ¿Ok? ¿Cómo se llaman? Alfileres. Alfileres. De esta cajita que trae 200, vamos a usar para el panel que voy a armar ahorita. Vamos a usar 6 cajitas de 200 alfileres. 6 cajitas. Hola, Mónica, eres de Manzanillo, Colima. Muy bien. María Isabel, Denise, de Colima también. ¡Wow! Excelente. Gracias por estar compartiendo y permitiéndome entrar a sus hogares a través del Facebook Live. Muchísimas gracias, chicas.
Fíjense, de esta cajita que trae 200, vamos a usar 6. 6 cajitas. Y no es un panel grande. ¿Sí? También vamos a usar lo más importante, el panel de unicel. El panel de unicel que tengo ya avanzado, pero no se los quiero mostrar hasta que empecemos a armarlo. El panel tiene una medida de 100 centímetros, 100 centímetros por 50 centímetros. Miren, una medida de 100 centímetros, o que es un metro, ¿verdad? Por 50 centímetros. De ancho, 50 centímetros, y de largo, 100 centímetros, el panel que vamos a usar. Y ese se va a llenar de follaje, de hojas y de flores. Estilo como los que venden para pegar a las paredes, para forrar las paredes y que se ven bien bonitas, bien hermosas. Bueno. Dibujar. Ese pasito de dibujar yo ya me lo brinqué porque ya sabemos dibujar, ¿verdad? Ya sabemos dibujar, pero puedo dibujar aquí con ustedes. Las hojas y unos pétalos, ¿verdad? Miren, para el panel que yo voy a forrar ahorita, de 100 centímetros por 50 centímetros, me gasté de las hojas grandes. Esta es la mitad de una hoja grande. De las hojas grandes, me gasté 4. 4 de las hojas grandes. De este color para las hojas. ¿Sí? 4. Cada florecita lleva un alfiler. Y ocupé 6 cajitas. Fíjense, 6 cajitas. Cada cajita trae 200 alfileres. Multiplíquenle. A ver. Marta Moreno. No, Marta, no manejo esa pintura. No tengo de esa pintura, Marta. Chicas, ¿quién más está interesada? ¿Quién más le gustaría ingresar a la tanda de moldes de aluminio? Florateva, 200 pesos por semana. Escoges tus moldes de tu preferencia. Vamos a dibujar. No voy a usar ahorita plantilla porque es un molde pequeñito y es muy práctico para nosotros dibujar. Es muy práctico. Dibujamos como todo, ¿verdad? Vamos a dibujar. Este va a ser el follaje. Van a ser las hojitas en color verde. ¿Sí? Así. Ya después colocamos de esta forma y dibujamos. ¿Cómo están, chicas? ¿Desde dónde nos ves, Martita? Así, así dibujamos. ¿Sí? De esta forma dibujamos. ¿Ok? Al igual que dibujamos para las hojas, para los pétalos, vamos a dibujar para la flor de campo. ¿Sí? Igual, con el molde, porque el molde es muy pequeño. ¿Sí? Se dibuja y se corta.
se va recortando. ¿Sí? Y como yo ya tengo todo listo, bueno, la mayoría, ¿verdad? Así lo dibujamos y lo recortamos. Yo ya tengo muchas dibujadas, miren. Ya, tengo muchas dibujadas. Lo que procede, vamos a cortarlas, ¿verdad? Las vamos a estar recortando, que ya tengo también recortadas. ¿Cómo han estado? Marta, ¿desde dónde nos ves, Marta? Saludos a todas las chicas que nos están viendo. Tenía este compromiso con ustedes que todos los jueves voy a tener un Facebook Live. Espero y se motiven para comprar los moldes de aluminio. Tenemos facilidades. Visiten mi canal de YouTube, Mundo Floral de Fomi. Tengo 38 tutoriales. 38 tutoriales, chicas. Que los pueden ver a la hora que puedan, cuando tengan su tiempo libre. Y cualquier duda, me envían un mensaje en los tutoriales. Ahí pueden comentar ustedes, preguntarme. Yo estoy al pendiente de las dudas que tienen. Tenemos videos cómo elaborar pistilos con cerdas de escoba para la flor bahiana, para la flor india, que son amapolas. ¿Sí? Así vamos a estar nosotros recortando. Ya cuando tenemos recortadas, el siguiente paso es pintarlas. Las vamos a pintar con la pintura acrílica, la esmeralda, se llama verde esmeralda, chicos. Fíjense, ¿cuántas hojitas de este tamaño, cuántas hojitas de este tamaño yo dibujé y corté para llenar el panel? ¿Cuántos alfileres ocupé? Cada cajita 200 alfileres. Son 6 cajitas. Compartan, chicas, nuestra transmisión. Compartan en sus redes sociales. Miren, yo ya tengo, ya está termoformadas y con alfiler para avanzarle y no quitarles mucho tiempo. Así digo, ¿verdad? Y después me paso 2 horas aquí platicando con ustedes. Y para mí parece que fueron 15 minutos, ¿verdad? Pero cuando ya veo el video así, fueron 2 horas. 2 horas de estar aquí platicando con ustedes. Y todas ustedes ya bien dormidas. A ver quién dice hola. ¿Están despiertas? Para seguirle. ¿Sí? Ahí las veo conectadas. Miren, las vamos a pintar. Ya saben pintar, la mayoría de las chicas les gusta, les encanta estar en los Facebook Live. Que ya saben la dinámica. Vamos a pintar, chicas. Vamos a pintar las orillas así, miren, miren.
sin miedo al éxito, pinta sin miedo al éxito, ¿verdad, Mónica? Hola, Guille Murillo, ¿cómo estás? Sin miedo al éxito, ¿verdad, Mónica? Estamos atentas, muy bien, María. Así, pintar, chicas, los bordes. Vamos a pintar los bordes de las hojitas. Estas hojitas usamos el molde del kit de flores pequeñas. ¿Sí? Sin miedo al éxito. Píntele, píntele sin miedo al éxito. Excelente, Mónica. Muy bien. ¿Sí? Así las vamos a estar pintando y ya después pintamos la parte central. Imagínense. Fue un trabajo muy laborioso, pero me encantó. Dije, de que lo hago, porque lo hago, porque quiero y porque puedo. Sin miedo al éxito, ¿verdad, Mónica? Excelente, no, hombre, sí, mi Mónica. Hola, Julieta. Julieta, envíame tu número de teléfono porque creo que ya cambiaste de tu número y yo te estuve marcando y sí timbra, pero nunca me contestaste. No sé si ya cambiaste de número, Julietita de Veracruz. Vamos a pintar nada más esta, chicas, porque ya después vamos a entrar a armar. Armar el panel. Un panel. Ahora sí no se mueve mucho la cámara, ¿verdad? Porque sí aleje un poquito el aro de luz. Mire, así. Píntele, píntele sin miedo al éxito. Mánchese las uñas, los dedos. Y cuando vaya a Coppel, que su huella no pueda pasar por tanto pegamento y pintura que traes. ¿Verdad? Hola, Mónica. Mónica, ¿cómo estás? Mónica Avellaneda. Ándale, muy bien, Mónica. Excelente, muy bien. Denle sin miedo al éxito. Píntele, Mónica, píntele. Julietita, te encargo tu número de teléfono, porfis. Ahí la llevas, Moni. Muy bien, Mónica Avellaneda. Bueno, Dana, nos vamos a pintar estos y seguimos. El de la florecita de campo, yo ya lo tengo, ya la tengo lista. De esa no voy a recortar porque tengo mucha recortada ya y termoformada. Si les gusta la música de fondo, es la única que tiene YouTube para, sin derecho de autor, que podemos nosotros colocar en nuestros videos. Ahí va. Otra vez. A darle. Y píntele, píntele, píntele. Que si se le acaba la pintura, va y compra otra. No se preocupe. Y que si no tiene para comprar, venda sus flores. Pero que nunca le gane el pretexto de que no puedo, sí puede. Píntele, píntele. De que no tengo. Búsquele y encontrará.
Listo, ahora sí vamos a pintar el centro. Gracias, Julieta. Sí, ahí me lo envías al grupo, tu número de teléfono. Hola, Barbie. ¿De dónde nos ves, Barbie? Hola, Emma. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ay, bienvenida al grupo. Recuerden, tengo varios tutoriales en mi canal de YouTube, Mundo Floral de Fumi. Y ahí... cuantas veces puedan ver el video para que aprendan, vayan perfeccionando para sus flores, los tips que yo tengo. Acuérdense que todos aprendemos de todos. Puede reproducir el video cuantas veces pueda, que ya se me olvidó cómo va armada esta flor. Vuelve a ver el video, usted no se preocupe. Me di un tiempo para hacer este panel, si vieran, desde la semana pasada estoy en ratitos y en ratitos y corro para acá y corro para allá y otra vez a cortar, a pintar. Reviso las tareas de mis alumnos de la universidad, de mis alumnos del seminario de titulación, de los ingenieros industriales. Y después prosigo con lo que me gusta, me apasiona. Píntele, píntele, sin miedo al éxito, ¿verdad, Mónica Gómez? Nada más vamos a pintar esta. ¿Cómo están? Me pregunta Emma que de dónde soy. Emma, soy de acá del norte de México, Matamoros, Tamaulipas. Sin miedo al éxito, Emma. Acá estamos. Y nos encuentras en YouTube Mundo Floral de Fomi. Suscríbanse, chicas, a mi canal para que sean las primeras en recibir la notificación cuando yo subo un tutorial nuevo. Pero primero es necesario, de acuerdo a las reglas, es necesario reproducir un video unos 3 minutitos y posteriormente suscribirse. Porque si no reproduces un video 3 minutitos, YouTube nos cancela la suscripción de las chicas, de las personas. Así es que las espero en mi canal con 38 tutoriales que tengo disponibles para ustedes. Bueno, ya sabemos pintar. Así se pintan las hojitas. 2,000 hojitas, 2,000. 1,500 si quiere un panel más pequeño.
5,000 hojitas, si quiere un panel más grande. Que me dio sueño. Usted pinte sentada, acostada, parada, platicando, comiendo, peleando con el marido, con el hijo, pero píntele. A ver. ¿Qué color de verde es? Es el que te comenté, Mónica. Es el color verde esmeralda. Color verde esmeralda. Este es el que yo siempre uso. Me gusta usar esta combinación con este tipo de foamy. Porque las hojitas después cuando las termoformas no se ven oscuras. Como que este verde esmeralda le da un toque diferente. Verde esmeralda, Moni. Es verde esmeralda. Ya se fueron todos a vacunar. Ya están vacunando a los de 18, 39 añitos. A ver, voy a ver los mensajitos, chicas. Compartan, chicas, porfis. Mónica Avellaneda, Moniquita. Ah, allá donde vives no hay muchos colores de foamy, Moniquita Avellaneda. Pues ya vente a México, crúzate aquí por Matamoros. Y te llevo a comprar diferentes foamys. Me dice Mónica Gómez. ¿Todavía no te toca vacunarte, Mónica? Emma me dice, yo ya me puse la primera dosis y me cayó de peso varios días. Ah, ¿dónde tú vives? Llega la vacuna el miércoles, Mónica. Hasta el miércoles, no, muy bien, ya, lo bueno que ya va llegando. Miren, sí voy a cortar una florecita rosita para que vean el termoformado del molde. Son de flores pequeñas, del kit de flores pequeñas.
Apenas tienes 29, Moniquita. Estás bien chiquita. Muy bien. Yo apenas voy para los 18, Moniquita. ¿Cómo ves? Inés. Hola, Inés. Bienvenida. Ah, muy bien, Mónica Avellaneda. Te esperamos en diciembre. Bienvenida, Inés. Les digo que me encanta platicar con ustedes y me olvido de que tengo que hacer mi trabajo. Estas no las vamos a pintar. Miren, ven, les dije que sin miedo al éxito, y miren los dedos. Sin miedo al éxito, píntele, píntele sin miedo al éxito. ¿Sí? Estas no las voy a pintar, nada más las voy a termoformar con el molde. Estas no van pintadas en mi panel que voy a usar, voy a elaborar en estos momentos. No las voy a pintar. Esas. Vamos a termoformar. Sigan compartiendo, chicas, sigan compartiendo. Déjenme conectar. Ahí está. Que se caliente el comal. A ver. Que se caliente la plancha. Yolanda, hola Yolanda. Bienvenida Yolis. Yolanda López, desde Perú. Saludos hasta Perú. Desde México para el mundo. Mundo Floral de Fomi, maestra Rivas, a sus órdenes. Emma. Ah, ok, Emma, tienes un amigo en Tamaulipas. Saludos al amigo de Emma. Hasta Palmillas, Tamaulipas. Muy bien, aquí puros saludos gratis. ¿Quién más? ¿Quién más? Otro saludo. María Isabel, de nada, María Isabel. Ustedes, gracias, gracias por compartir mis tutoriales. A ver, mi música no se escucha, ¿verdad? ¿Sí se escucha mi musiquita o no? Vamos a subirle más. Ahí está. ¿Qué molde usé? Yolis, el molde que usé para estas hojitas es el molde de bugambilia, del kit de las flores pequeñas. Es este. El kit de las flores pequeñas. Recuerden, para venta de moldes pueden llamarme al 8681-566183. Y ahí revisamos todos los moldes que tenemos disponibles. Todos, 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 todos. Tenemos variedad de moldes. Y este verde es color esmeralda.
Listo. Vamos a moldear, que yo tengo varias moldeadas ya. Y varias acomodadas en el panel. Ya estoy calentando aquí el molde. El foamy, perdón. Estoy calentando el foamy. Aquí. Que se caliente. Bien caliente. Moldeamos. Que caigan los 100 kilos. Que caigan los 80, los 40. Que quede bien, bien, bien caliente para que se marque bien. Todavía no se está, no se ha calentado bien. A ver, ahí va otro. A ver, voy a seguir viendo mensajitos. Saludos. Saludos, Mónica, saludos. Miren. Así lo vamos a moldear con este moldecito de flores. Flores pequeñas, así se llama, kit de flores pequeñas. Saludos hasta Tabasco. Saludos gratis, saludos gratis. Por mientras presionas. Acá el comal está todo lo que da, calentando el foamy. Compartan, chicas, cómo han estado, las que ya se aplicaron la primera dosis, cómo se han sentido, tuvieron reacción, cómo van con sus arreglos florales, cómo van las ventas, qué moldes les gustaría comprar, con cuáles moldes trabajan. Recuerden suscribirse a mi canal Mundo Floral de Foamy en YouTube. Ahí encuentran 38 tutoriales con diferentes moldes, el paso a paso, cómo elaborar los centros de alcatraz con arena triturada, cómo elaborar los centros de lirio con café granulado.
cómo elaborar los pistilos para la amapola bayana y la amapola india. Ahí ustedes encuentran los tutoriales, cómo elaborar magnolias, lirios, alcatraces. ¿Quién dice yo para entrar a la tanda? ¿Quién dice yo? Chicas, tenemos todavía números. Este molde, miren, gracias Emma. Este molde que estoy trabajando es de la bugambilia. Con este realizas la hojita de la bugambilia. Y la flor morada, blanca, del color de tu preferencia. Y ya queda la bugambilia. Que después, más adelante en otro tutorial, les hago un arreglo de la flor de bugambilia. Pero ahorita yo quería hacer el panel, ¿verdad? Con este molde. Y ya lo estoy elaborando. Que ya le avancé, ¿verdad? Le avancé mucho. Más de la mitad. Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve. A ver. No enviamos, no tenemos envíos a USA. Déjame revisar. Lo último que revisé con el maestro Silvio de Florateva fue que nada más tenemos envíos a toda la República Mexicana. Inés, nos ves desde Perú. Ay, no encuentras moldes, Inés, en Perú. Déjame revisar con los profes. No me han comentado si ya pueden. Hacer envíos internacionales, no lo sé. Aún no me han comentado nada. Pero en el momento que me comenten, yo les envío información a través de los grupos de WhatsApp que tenemos y de los grupos de Facebook y la página de Facebook. Ay, Inés, gracias, muy amable. Sí, déjame revisarlo, Inés, porque la última vez me dijeron que no había envíos internacionales. Ya casi terminamos de moldear las hojitas. Bueno, ya tenemos las hojitas de este moldecito pequeño. Vamos a moldear una florecita del campo, flor del campo, así se llama. ¿Sale? Vamos a moldearla. Estas no las voy a pintar porque me gustaron cómo se ven así sin pintar. Son pequeñitas, miren. Con esas pequeñas florecitas no desperdicias foamy. Te ayudan bastante en cualquier foamy pequeño que tengas. Podemos hacerlo así en florecitas pequeñitas y ya no desperdiciamos mucho foamy. Bueno,
Recuerden que es el kit de flores pequeñas. Lo tenemos en la página oficial de Florateva, www.florateva.com. Y ustedes pueden ingresar a la página. Si tienen duda, me avisan. Yo les ayudo. No hay ningún problema. O a través de WhatsApp. Miren, lo que yo hice fueron tres tipos de armado de hoja. Tres tipos. Uno así sencillito, así como usted lo ve, así como sale del molde, ¿verdad? Que sale del molde. Así sencillito. Simplemente lo que hago es colocarle, fíjense lo que vamos a hacer, un alfiler, un cristal del número 4, cristal del número 4, se lo vamos a colocar, ¿sí? Así, de esa forma. Ay, Mónica Avellaneda, estás, no hombre, no sufras, Moniquita. Y ya que hicimos esto, se lo vamos a colocar así, como centro de las hojas, de esta forma. Esta es la hoja sencilla, como sale del molde, ¿sale? Ahora vamos a realizar una hoja moldeada de los laterales, de cada hojita, la vamos a moldear, ¿sí? Vamos a moldearla, vamos a calentar un poquito las puntas de la hojita y moldeamos. Así. Le damos ahí un pellizquito, como dicen algunas compañeras, ¿verdad? Le damos un pellizquito. Gracias, Moni Gómez. Sí, están bonitos los moldes. Están chiquitos, son de flores pequeñas. A mí me encantan. Me encantan estos moldecitos. No los había usado porque yo tengo mucho material para hacer rosas. Mucho material. Dije, ah, ya tengo que sacar todo ese material que tengo cortado de hojas, de pétalos. Miren, al igual, un alfiler y un cristal. Y vamos a colocársela en el centro. A la que ya moldeamos, que le moldeamos las hojitas. Una que está lisa y la otra que tiene las hojitas moldeadas. ¿Sale? Son dos formas. Vamos con la tercera. Con la tercera forma. Vamos a moldear. Vamos a moldear dos. Listo, tenemos dos moldeadas, igual, alfiler, y vamos a colocar una que ya está moldeada, los pétalos, los tres pétalos, y vamos a colocar otra intercalada. De esta forma. Mónica, por eso, mira, puedes entrar a la tanda, Mónica Gómez, y escoges el kit de pura rosa, la hoja universal, el molde para el pimpollo o botón, el molde para los pétalos de la rosa,
Y el molde del, ¿cómo se llama el otro molde? Del sépalo. Con esos cuatro moldes hacen maravillas. Y no es caro ese kit. Ese lo puedes escoger en la tanda de 200 pesos para ahorrar 2,000 a 10 semanas y lo van pagando despacio. En caso de que no puedan lograr ahorrar de las 10 semanas, simplemente se les respeta lo que ahorraron y se les envían los moldes de acuerdo pues a la cantidad que tienes disponible, ¿verdad? Y aquí nadie pierde, todos ganamos. Ay, gracias, Mónica. Sí, está bien bonito este kit. Bueno, chicas, miren, ya tenemos tres. Uno que no está moldeado, la otra está moldeada pero sencilla, y la otra está moldeada pero doble, ¿sale? ¿Sí? Listo. Ya tenemos esos tres y así vamos a estar nosotros haciendo lo demás, ¿verdad? ¿Qué cuántas vamos a hacer? Hacemos mitad y mitad, ¿verdad? ¿Por qué la lisa, las hojitas lisas que yo estoy dejando así, estas son las que nos ayudan a tapar los huequitos en el panel. ¿Sale? Ahorita voy a hacer un poquito más lisas, porque tengo varias ya, onduladitas. Un cristal, un alfiler, un cristal, un alfiler, un cristal, un alfiler. Y así nos vamos, un cristal y un alfiler. Y el cristal amarillo va en la florecita color rosa. Así, esto es lo que vamos a estar así haciendo. Porque vamos a usar el unicel. El unicel con, tiene de grosor 2 centímetros, a ver, déjame ver cuánto tiene de grosor. Sí, tiene 2 centímetros de grosor. Haz de cuenta que al momento de que tú lo insertes en el unicel, no se sale la punta del alfiler. Tiene, está igual de grueso. Si el alfiler está así de larguito, eso es lo ancho que tiene el unicel al momento de insertar. Así. Y así haces 2,000. 2,000 hojitas. Te duermes, te levantas, te sientas. Lo haces tranquila, lo haces rápido. ¿Cuántos petalitos son? Ah, Inés. Inés, petalitos. El panel se va. En el panel vamos a usar 6 cajas de alfileres. Cada caja de alfiler trae 200 alfileres. ¿Cuántos petalitos son?
Ahí está la multiplicación. Cada cajita de alfileres trae 200 y vamos a usar 6. 6 cajitas. Y cada petalito, así cada flor, cada hojita, así, este petalito lleva un alfiler. Son muchos, ¿verdad? Pero se ve hermoso, se ve espectacular. Me encantó, me cansé mucho, 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 me cansé. No quería ni levantarme, ni comer, ni nada por estar haciendo mis flores y mis flores y mis flores. Y no quiero ir a ningún lado, mis flores. Y que estoy perdiendo tiempo aquí, mis flores. Y que me llevo las tijeras a donde yo voy por mientras estoy ahí 5 minutos perdiendo el tiempo. Yo estoy cortando, recortando. Estoy dibujando. Así soy una adicta. Soy una loca. Desde que descubrí esto, me encanta. Ándele, Mónica Gómez, mi secretaria desde Manzanillo. Sáquenle la cuenta, saquen la calculadora. Los pongo a pensar. Muy bien, María. Muy bien. Así me gusta la participación de todos. Muy bien. Se escuchan mucho, ¿verdad? Así como que. Y fíjense, chicas. Nada más hice estos pétalos verdes. Porque yo ya tenía florecitas rosas ya recortadas, ya termoformadas, ya tenía florecitas, entonces nada más me enfoqué en el follaje, ¿verdad? En el follaje verde. Puedes usar las florecitas de otro color, moradas, blancas, amarillas. Te digo, yo usé estas rosas porque ya las tenía. Ah, también tenía amarillas, pero no. No quise usar las amarillas, dije, voy a usar las rosas. Ya saben que yo con el rosa no tuve infancia. Y amo el rosa. Amo el verde. 1200 petalitos. ¡Yuhu! Muy bien, Yolis. Sin miedo al éxito, saquen la calculadora, el celular, multipliquen 6 cajitas por 200 alfileres. Muy bien. Oigan, chicas, ¿qué dirán? Maestra, es que no está en la universidad, acá no nos estrese tanto. Es simplemente plática, es una plática. Pero estos petalitos se hacen rápido porque están chiquitos y poco a poquito vas haciendo y vas haciendo y cuando acuerdas ya tienes bastantes. Yo primero me dediqué así a dibujar. 4 foamies grandes, de los foamies grandes, de las hojas grandes, 4. 4, con 4 ya la hiciste. El verde es vida, es todo. Muy bien, Mónica. No, Mónica, andas con todo, Mónica. Manzanillo, Colima. Muy bien, chicas. Miren, las hojitas, los petalitos. Estos los estoy haciendo sencillos porque ya tengo varios dobles y ya tengo del sencillo pero moldeado de los pétalos, ¿verdad? Porque son dos tipos de sencillo que les acabo de comentar. Uno moldeado con el de los pétalos y otro simplemente sencillo sin moldear. Y uno doble. Sigan compartiendo, chicas. Sigan enviando manita arriba, corazoncito arriba. Me divierte, nos estamos divirtiendo, ¿verdad? Bueno, ahora ya tengo las hojitas verdes. Ya las tengo.
que voy a hacer con las florecitas. Así como hice las hojitas, voy a hacer lo de las florecitas, pero con cristal amarillo. Sí, Martita, son muchas. Pero para que te quede sin huequitos. Pero si tú lo quieres hacer un poquito, no tan lleno, tan tupido de hojitas, no hay ningún problema. A ver, ahorita le vamos a restar, permítanme, porque acá tengo una cajita completa de alfileres que no la he usado. No sé si la vaya a usar, no creo. Serían 1,000 nada más, porque acá tengo 1,000, todavía no la uso. Y esta todavía no se me termina. Póngale que serían 1,000 pétalos. Bueno, ya tenemos las florecitas con su centro, que es cristal del número 4. Esto lo encuentran en los lugares donde venden material para bisutería, para armar pulseras, anillos, collares, etcétera, etcétera. ¿Sale? Bueno, ahora sí, ya viene lo bueno. Vamos a armar. Música, ¿por qué no se escucha? Ahí está. Voy a hacer un espacio para que quepa mi panel. A ver, voy a mover un poquito la... la camarita. No les enseño acá donde yo ya terminé, no les voy a enseñar, aunque vean así para abajo no se ve. Ahorita vamos a armar esto que me hace falta a mí y ya después les muestro cómo quedó, ¿sale? Sí, Betsabel, CM, con alfileres. Sí, Betsa, le puse alfileres. Ustedes, porque estoy usando foamy, un panel de foamy. Este panel de foamy, miren, lo voy a mostrar por la parte de atrás. Este panel de foamy es de 100 centímetros por 50 centímetros. ¿Sí? Los alfileres están igual a lo ancho del foamy, perdón, del unicel. ¿Sí? Entonces, ¿sí? No se pasa. Si usted quiere usar cascarón de huevo, un cartón, una madera, hay también, ¿cómo se llama?
hay en las ferreterías una tela, se le llama tela, no es tela ciclónica. Es una tela como, no gallinera tampoco, gallinera no, como una de cuadritos muy ligerita, esa la puedes usar, ¿verdad? Y la pegas con silicón, la vas pegando con silicón, en caso de que la quieras tener, más que nada, ¿verdad? Por seguridad de los niños, ¿verdad? Y yo como no tenía, no encontré ese material, se me apareció el unicel y dije, lo hago con el unicel. Mire, vamos a llenarla de la parte que nos hace falta. A ver. Voy a mover mi sillita. La vamos a ir llenando. Yo inicié por los laterales, por las orillas. ¿Sí? En toda la orilla. A ver si se ve. Aquí, ahí se ve. En la orilla coloqué las dobles. ¿Sí? Las dobles, esta, ¿sí? En todo el marco, alrededor, en la orilla, yo coloqué las dobles, ¿sí? Y en cada esquina, coloqué una florecita del campo, ¿sí? En cada esquina, así, ¿sí? Así de esa forma. Y después empecé a rellenar. ¿Sí? Comencé a rellenar y comencé a rellenar. Alrededor vamos a rellenar con las dobles. ¿Sí? ¿Sí se ve? Que las estoy... A ver, díganme si se ve. Mucha paciencia para hacer esto, sí, Mónica. Mucha paciencia, demasiada, diría yo. Pero desde que me pongo, así como que me emociono, le dedico a veces hasta 3 horas, no sé, 3 horas seguidas, 4 horas seguidas. Y dije, tengo que mostrárselo a las chicas. Tengo que hacerlo porque me ha llamado mucho, mucho la atención esto. Lo veo que lo venden en Home Depot y en otras tiendas y todo, pero material resistente y malla y todo. Pero dije, lo voy a hacer. Y te digo, vi el unicel, dije, va. Pero sí lo pueden hacer ustedes con malla. Hay un tipo de malla también de plástico y ya lo pueden, todas las florecitas las pueden ir pegando con silicón y ya les queda más resistente, ¿verdad? Sí, 4 pliegos de foamy verde. Ay, gracias, Martita. Ándale, el mosquitero, Martita, Mónica, es muy delgadito. Necesita ser una malla resistente, rígida. Sí, venden en las ferreterías. Sí, va. Bueno, ya vi los mensajitos. Ahora sí voy a continuar pegando las florecitas. Recuerden que en los laterales, en toda la orilla del cuadro,
Yo estoy colocando hojitas dobles, ¿sí? Hojitas dobles, las vamos colocando. ¿Sí? Así. Ahora vamos a colocar las florecitas. Las florecitas color rosita. Mire. ¿Sí? Aquí están los alfileres, ¿sí? ¿Cómo las vamos a colocar? Las vamos a intercalar. Quiero que se vea, a ver. Ahí está. Las voy a ir intercalando. Este sí fue pasión por las flores, pasión por el foamy. ¿Sí o no, chicas? Hola, María Hernández. Perdón, Judith, se ve perfectamente, gracias. Gracias, gracias, Judith. María Hernández, estamos realizando un panel de follaje verde con flor del campo y molde de la bugambilia. ¿Sí? Y aquí le vamos a colocar otra florecita. A ver. Así. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ir rellenando todo este espacio verde. Que les dejé muy poquito espacio verde, ¿verdad? Porque miren, lo demás ya está listo, pero ahorita se los voy a mostrar. Vamos a rellenar, ¿sale? Sí se... Vamos a ver si se... A ver... Aquí está. Vamos a empezar a rellenar con sencillas, pero que están moldeadas en las tres hojitas, ¿verdad? Vamos a colocar una sencilla moldeada y otra sencilla completa, ¿verdad? Sencilla, sencilla, que no está moldeada. Y así vamos a ir intercalando, ¿sí? Vamos a ir colocando. Vamos a seguir colocando. Y así como vamos colocando, después vamos a ir ensamblando
las flores rositas. Vamos a ensamblar de las dobles, las vamos a intercalar. Así vas a ir intercalando dobles, sencillas. Sin miedo al éxito, ¿verdad, Mónica? No te me duermas, Mónica. Mónica Gómez. Así, así se van a ir colocando, de esta forma. ¿Cómo ven? Ya no he leído los mensajes. Ay, gracias María. Gracias, muy amable María. Solamente María está despierta. Me dice que qué hermoso. Gracias María, eres mi conce. A ver, Emma. Ay, no veo los mensajes. Ahí ya los vi. Ahí les tapo con esta cajota, ¿verdad? Pero bueno, es que aquí tengo las flores dobles. Así, así, sin miedo al éxito, sin miedo, miedo al éxito. Agarren y ensamblen, agarren, tomen y ensamblen, mano derecha, mano izquierda. Y listo. ¿Cómo va quedando? Ay, gracias, Ariana. ¿Desde dónde nos ven las chicas que se van conectando? ¿Desde dónde nos ven? Ariana, no te había visto. Recuerden la tanda de molde, chicas. La tanda de moldes. Ustedes escogen los moldes de su preferencia. A ver si ahora sí no se gira la cámara, la vez pasada, ¿se acuerdan? Así como, maestra, ¿dónde está? Y yo acá, bien emocionada, explicando. Y la cámara bien girada. Le llamé la atención a mi camarógrafo, o sea que yo, ¿verdad? Yo misma. Le dije una más y ya no trabajas conmigo. De Uruapan, Michoacán. Saludos hasta Europa, Uruapan, Michoacán. Gracias, Judith. Gracias por compartir en sus redes sociales y por estar conmigo en este
Facebook Live. Muchas gracias a todas. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias, Judith, María, gracias. ¿Cómo cuántas florecitas rosas lleva? Yo conté 100. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. No, lleva como 80. Como 80, Mari. 80 florecitas. Florecitas rosas. Ariana, saludos desde Mérida, Yucatán, hasta Mérida, Yucatán. Gracias por permitirme entrar a sus hogares, chicas. Gracias. Sin miedo al éxito. Ya casi terminamos. Le avancé bastante, chicas, porque sí me llevé un buen rato acomodando las florecitas y las hojitas y todo lo que termina en itas. Ahorita estoy colocando pura florecita, pura hojita que está termoformada de las orillas, ¿sí? Que le hice ahí unos pellizquitos, como dijeran otras compañeras, que les hice unos pellizquitos. Sí, ven, a ver, creo que ya no se ve donde yo estoy colocando. Denle ahora sí. A ver, otro mensajito. Ok, ya leí el mensajito de María. Sí, chicas. ¿Qué moldes tienen? ¿Con cuáles moldes están trabajando? ¿Cuáles moldes les gustaría tener? Este kit de flores pequeñas no es caro. Si necesitan información, envíenme un WhatsApp al 8681-566183. Yo con gusto les atiendo. Es una atención personalizada. Ahí nos ponemos a platicar, así como me pongo a platicar con Julieta, con Mónica González. Como les digo, si ustedes no quieren usar alfileres, no los usen, ¿verdad? Porque como quiera, por seguridad de sus niños. Con silicón perfecto, en una malla, en algo acrílico. Queda perfecta y más resistente. Ahorita, todos los huequitos los voy a estar rellenando. Los voy a estar rellenando con las hojitas sencillas. Con las hojitas sencillas, chicas. ¿Sí? Todos los huequitos. Le vamos a colocar
hojitas sencillas. Y ya que hagamos esto, siguiente paso es colocarle las florecitas. A ver, no he visto los mensajitos. Ay, Mónica, pues falta de confianza. Acá yo te vendo los moldes de aluminio, Mónica, en pago chiquitos. Tú nada más dime y empiezas. Ya tenemos abierta la tanda para todas aquellas chicas que gusten ingresar. Aún tenemos números. Acuérdense que a veces nos gastamos el dinero en cosas que ni sabemos en qué. Mejor vamos a invertir en algo bueno, interesante. Miren, aquí ya rellené, espero y no se vean muchos huequitos, porque yo acá no los veo, pero ya en la cámara a veces sí se ven. Aquí todavía tengo. Miren, ahora sí vamos a colocar en este espacio las florecitas que nos hacen falta. Ocupas tres tiras de cristal, tres tiras de cristal verde y una tira de cristal amarillo para la florecita rosa. Pero si tú quieres colocarle florecita de diferente color, pues ya sería tu elección el color del centro de la flor. A ver, vamos a ver la idea de Mónica, porque no vi, no he visto. A ver. Sí, tengo un grupo de WhatsApp de la tanda. Ahí estamos todas las chicas que ya se anotaron para la tanda de moldes. Los moldes son de su preferencia. El molde que más le guste a usted va a ahorrar en 10 semanas. Van a ahorrar en 10 semanas y lo que tú ahorres, vas a escoger los moldes de tu preferencia. Y podemos, tengo el grupo de WhatsApp, tengo el grupo de Facebook, Mundo Floral de Fomi. Ahí estamos para compartir nuestros arreglos florales. Tenemos el grupo privado de Facebook. En todas las redes me encuentran como Mundo Floral de Fomi. En todas las redes sociales. En YouTube, en Facebook. Grupos privados, en la página. Que las florecitas estén así como que intercaladas, ¿verdad? Para que no estén muy, muy juntas. Pero hay algunos que quieren que se vean juntas. No hay ningún problema. Acuérdense que en gustos se rompen géneros. En gustos se rompen géneros, simplemente hay que hacer las cosas que nos guste, que nos apasione, y todo es diferente. Todo es diferente. Todas las ideas son buenas, todas las ideas son buenas.
Ah, ok, Mónica. Ahorita que termine el live, nos ponemos de acuerdo. Te marco y ya nos ponemos de acuerdo para hacerlo. ¿Cómo ves, Moniquita? Sí, muy bien. Muy bien, Moni. Ya casi terminamos, chicas. Ya casi terminamos. A ver. ¿Dónde más? ¿Dónde más le pongo una florecita? Digo yo que ya, para no llenarla mucho de flores. Ya con esas. Así quedó. Bueno, esa que ya me había quedado armada. Bueno. Listo. Listo, chicas. Ah. Ok, ya no vi nada. Ya no vi mensajes. Miren. Ya terminamos el pequeño espacio que me hacía falta. De en cuanto me llevé, nada más por este espacio pequeñito. ¿Verdad? Ahora sí, se los voy a ir pasando poco a poquito. Ahorita voy a mover la cámara para colocarla así como que en la pared y que la vean. Este es el panel, usando moldes Florateva del kit de flores pequeñas. El molde de la bugambilia. El molde de la bugambilia. Y el molde de la flor de campo. Pero ustedes también pueden hacer este panel usando nada más el molde de la bugambilia. ¿Sí? Estas tres hojitas en verde y luego las pueden hacer en el color de su preferencia para que sean las florecitas que usted intercaló, ¿verdad? Que va a intercalar en el panel. Pero yo como ya tengo esos moldes, dije voy a usar el molde de la flor de campo. ¿Sí? Voy a alejar la cámara para que lo vean. A ver, no he visto los mensajitos. Me gusta leer los mensajes, chicas, porque de ustedes aprendo mucho. Ay, muchas gracias, Inés. Sí me quedó hermoso. Sí se ve, miren. También se me pasaba decirles algo. Ahí en esos pequeños huequitos que se ve así como un verdecito, yo forré el unicel, es bien importante esto. Forré el unicel con el foamy, perdón, con este papel, con el papel bond. Forré el unicel por la parte de arriba y en los laterales lo pinté. En los laterales lo pinté. Miren. Ahí medio quedó medio feo pintado, ¿verdad? Pero miren. En los laterales lo pinté de verde. Si ustedes ven. ¿Sí? Ahí medio raro, pero ahí está pintado. Ya ustedes pueden pintarlo del color de su preferencia. Permítanme, voy a alejar un poquito la camarita a ver si puedo. Ahí. A ver, ahí está. A ver si no la giro y como siempre. Ahí está.
Miren, este es el panel. Y el panel lo voy a usar yo, ¿verdad? Para mí, para tenerlo aquí en mi mesa de trabajo. Este es el hermoso panel. ¿Cuánto mide el unicel? El unicel mide de largo 100 centímetros, que es un metro, por 50 centímetros de ancho. Gracias, Judith. Gracias, Mónica. Y este lo voy a colocar ahorita en la pared. Bueno, para los otros lives lo van a ver en mi pared. Porque ahorita no le quiero mover mucho a la camarita, porque ven que después ahí se me gira y hago ahí un relajo. Bueno, chicas, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Recuerden que visitar mi canal de YouTube Mundo Floral de Fomi. Ahí encuentran 38, 39 tutoriales de los diferentes moldes que he estado trabajando, porque yo estaba subiendo puros videos a mi canal de YouTube. ¿Cuántas reacciones tenemos? Las dejé así como que en shock. ¿Cuántas reacciones de me gusta, me divierte? Y sí, chicas, muchísimas gracias. Ya vi unos corazoncitos. Gracias. Sí, cualquier duda que tengan, háganmelo saber ahí en mi canal de YouTube Mundo Floral de Fomi, en el WhatsApp. Envíenme todas las que se conectaron ahorita, si pueden, envíenme su número de teléfono para formar un grupo de WhatsApp, como me comentó Mónica Gómez, y ya empiezo yo a formar el grupo para estar ahí en contacto con ustedes y ver sus trabajos y ponernos de acuerdo y ayudarnos entre todas. María Isabel, las piedritas, ¿es el número 4? Sí, este es el número 4. Trae 150 piedritas, la tira. Del número 6 no le vayas a poner porque queda muy grande. Es el 4, el que yo ahorita usé es del número 4. Bueno, chicas, muchísimas gracias. El que quiere quedarse conmigo a platicar, adelante. Y el que no, muchísimas gracias por su atención. Y nos vemos la próxima semana para ver qué proyecto les traigo. Ay, gracias, María Isabel, muchísimas gracias. Mi número de teléfono es el 8681-566183. Pueden anotar mi número y ahí a través de mi número me envían un WhatsApp y me dicen: maestra, estuve en su clase de Facebook Live, del panel del día jueves, y usted ya realiza el grupo de WhatsApp y yo ya las empiezo a integrar. Hola, Julieta, ¿dónde andabas? Pensé que te me habías ido. Ok, gracias, Julietita. Bueno, chicas, ¿algo más? ¿Alguna duda, comentario, sugerencia, opinión? Platiquemos. A ver, no se me pasó otro. A un grupo para nuestros trabajos, ok, Moniquita, sí lo voy a hacer, muchas gracias, ya me están enviando los números de celular, ok, María Isabel, sí, número 4, la tira de cristal, gracias Martita, muy amable. ¿Qué otra preguntita que se me haya pasado y no les contesté? Ay, gracias Inés a ustedes por escucharme y tenerme paciencia durante esta hora y media de la transmisión. Recuerden, chicas, si necesitan encargar moldes, envíenme un WhatsApp para atención personalizada. ¿Qué más? ¿Qué otro mensajito se me pasó? Bueno, chicas, creo que ya fue todo. Ya estoy viendo aquí los números de teléfono que me están enviando las chicas. Muchísimas gracias. Mi número lo puedo repetir, sí, para que lo anoten, chicas. Mi número, Maestra Rivas, 8681-566183. Lo voy a repetir.
86 81 56 61 83. ¿Sí? Miren, yo ahí en la pantalla estoy viendo como que quedaron huequitos y le estoy colocando más hojitas. A ver, por aquí. ¿Por dónde más? A la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Así, ustedes pueden ir llenándolo para que no se vean esos huequitos, pero si se ven esos huequitos no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque tenemos el papel de unicel, sí, el papel de papel bond, papel bond. Pero si usted dice, no quiero usar ese papel bond, bueno, usted lo puede pintar. ¿Quiere usar cartón? Use cartón con pegamento, con silicón, con lo que usted quiera. Pero el detalle es que aquí está la idea y con muchísimo gusto y amor yo se las comparto. ¿Sí? Otros huequitos. Creo que ya. Por ahí ya se ve un poquito más rellenito. Bueno, chicas, muchísimas gracias nuevamente. Y nos vemos en el próximo tutorial de Mundo Floral de Fomi. Y las espero en mi canal de YouTube, Mundo Floral de Fomi. Ya estamos creciendo, ya estamos llegando a 1,000 suscriptores. Ayúdenme, apóyenme, compartan mis tutoriales, véanlos en YouTube. Y el que no se ha suscrito, se puede suscribir a mi canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.